Antes de empezar, vamos a definir algunos términos para que se entienda las palabras que voy a utilizar. Host es la máquina que ejecuta la máquina virtual, ¿sí? Cuando levantan un VMware, lo que pasa, o sea, tienen una máquina guest, que es la máquina virtual, y la de afuera, la que contiene al guest, se llama host. El proceso en VMware que ejecuta la máquina virtual es el VMware-mx.exe, que utiliza los mismos permisos que el usuario que lo haya ejecutado. Igual vean que puse tres signos de interrogación, lo cual hoy en día no es tan cierto. Ese proceso lo usan VMware Player, Workstation, Server, etc. La charla en general es de máquinas virtuales, pero está más orientada a VMware, que es como la más común. Un posible escenario de un ataque sería: desde un exploit se entra a una máquina física, y si hay una máquina virtual corriendo, con un inyector de código, nos metemos dentro del guest. ¿Sí? Vean las aclaraciones host y guest. Otro posible escenario, que hoy en día es común, donde se ejecutan varias máquinas virtuales al mismo tiempo en una máquina física, podría ser escapándose con un exploit de una máquina virtual. Dos ejemplos de exploit, últimos exploits, de shared folders y otro de BMCI, y usando el inyector, meterme dentro de las otras dos máquinas. Bien. ¿Cómo hago para leer memoria desde el host al guest? Bueno, simple. Usando la función read process memory, está en la MCDN, se lo pueden ver. Previamente hay que abrir el proceso, ¿no? Pero dejando eso de lado, como argumento se le pasa el handle de proceso, la dirección de memoria que quiero leer del proceso, el buffer donde voy a guardar mi data y la longitud, y esa es la cantidad de bytes leídos. Simplemente con eso puedo leer cualquier proceso, inclusive el de VMware. En caso de Linux, tenemos el ejemplo, bueno, ptrace, que es universal, si la conocen, saben, donde se usa el request, el tipo de operación que quiero hacer, process ID, la dirección y data, bueno, puntero data. Un ejemplo de leer la dirección 30FD0000 sería de este estilo, llamado ptrace-pickdata. Eso causa el mismo efecto que lo que vieron recién con Write Process Memory. En el caso de Mac OS X, es el target task, es el port abierto, es una operación parecida a la de abrir un proceso en Windows. La dirección, el size, a dónde va a parar la data y la cantidad de datos leídos. Son todos similares dentro de sistemas distintos. Bien, ¿cuál es la idea entonces? Ahora lo que voy a hacer es, voy a escribir algo dentro de la máquina virtual y voy a utilizar dos toolsitas, pdpattern.exe y pdread, para mostrarles que lo que se escribe adentro se puede leer desde afuera. Entonces, voy a abrir un notepad. Bueno, voy a escribir la palabra ecoparty. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, pattern acepta dos parámetros, que es el process ID y el patrón de datos a buscar. Entonces lo que voy a hacer es buscar la palabra ecoparty en la máquina virtual. Vean que el proceso VMware está acá, 3004. Entonces, vamos a 3004 y me voy a copiar el patrón porque están en formato único, por tanto es medio engorroso escribirlo. Bueno, ahí acabamos de ver que aparece, leyendo la memoria de VMware, apareció la palabra ecoparty, bueno, no se ve acá, ¿no? Pero 5 veces. Entonces, para que vean que esto no es trucho, ahora vamos a cambiar la palabra party. Y cambio la E, hago lo mismo acá. Y deberían aparecer en alguna, debería reflejar y tal vez en la misma dirección donde estaba el otro. Bueno, ven, por ejemplo, esta es igual a esta y esta es igual a esta. O sea, está en el mismo buffer de memoria. Yo lo que puedo hacer es leer el buffer donde está escrito la palabra ecoparty. Bien, siguiendo con esto. Lo mismo para escribir memoria. Para escribir memoria existe la función en Windows, Write Process Memory, donde es igual que la Read Process Memory. Handle el proceso, dirección,
buffer, la longitud y la cantidad de bytes escritos. En Linux tenemos lo mismo, ptrace es universal, por lo tanto un ejemplo de llamado sería ptrace pocket data, bit, dirección, un valor. Porque ptrace escribe the words, no toma como un buffer, como origen. En caso de Mac OS X es con vmwrite, el por abierto, dirección data y la cantidad de datos leídos. Bien. Análogamente a la función read_process_memory, con read_process_memory puedo escribir memoria del proceso. Voy a hacer un ejemplito. Por ejemplo, si leemos la dirección donde están las variables de entorno del vmware, del proceso vmware, ahí es donde están las variables de entorno del proceso vmware. Voy a escribir esta zona de memoria porque yo sé que no se va a romper nada y quiero que se ejemplifique lo que quiero mostrar. Pero podría escribir cualquier otra parte del proceso, da igual. Entonces, para la write. Estas son toolsitas internas, ¿sí? Que están hechas usando estas funciones que les expliqué. Ahora, si ven de vuelta, hay un CC donde escribe acá. Si no se llegó a ver, esto que escribe acá en la dirección 10.000 es lo que está acá en la dirección 10.000. Bien, ahora. Detección de código. ¿Puedo leer memoria? ¿Puedo escribir memoria? Si puedo leer memoria, puedo detectar código, puedo detectar procesos, puedo detectar claves, puedo detectar lo que quiera. Es básicamente como leer la memoria física de la máquina. Entonces, ¿cómo podría hacer para detectar un proceso? Explorer.exe, service.exe. Bueno, busco un patrón de instrucciones de la función y el programa que quiero ubicar. Si encuentro alguna dirección, puede ser que haya ubicado el programa. Digo puede ser porque a veces hay falsos positivos. Hay más de una vez se encuentran patrones y no son todos confiables, pero sí siempre hay uno que es confiable y más adelante se los voy a decir por qué. Ahora voy a usar el vpattern para ubicar. Les voy a mostrar previamente. Voy a atacar al cal.exe dentro de vmware. Les voy a mostrar que hay una función que cada vez que se aprieta una tecla pasa por esa función. Tengo los machetes acá. Acá estoy dentro de vmware, ¿sí? Me atacho a la calculadora. Fíjense que cada vez que aprieto una tecla, salta un breakpoint. Porque esa función, esa dirección de memoria, atenderá a la pulsada de la tecla. La verdad no sé lo que hace, pero sé que salta ahí. Yo le doy que continúe, siga. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a deshabilitar los breakpoints que puse desde adentro y voy a buscar el patrón de esta función desde afuera. Esto que ustedes ven acá, esta función que es la que estaba breakeando recién, está repetida. Lo que voy a hacer es buscarla desde afuera. Vamos a ver qué pasa. El patrón es este, sí. No esperen que lo explique. El ppattern lo que hace es barrer todo el mapa de memoria del proceso y mostrar las coincidencias. Fíjense que apareció tres veces esa función, lo cual es una función de cal.exe. Es raro que aparezca tres veces. Pero fíjense una cosa, antes que yo siga, es que esta función, fíjense, la parte más baja de la función, 360, está dos veces acá. Lo cual podría pensar que esta no es tan cierto. Un poquito más adelante les voy a explicar por qué. Entonces lo que voy a hacer es, a estas coincidencias, a estas direcciones donde encontré,
voy a escribirle un breakpoint desde afuera. ¿Sí? Un breakpoint es un valor, es CC. Entonces yo si escribo un CC desde afuera va a pasar lo mismo que pasaba cuando escribí el breakpoint desde adentro. Lo cual ya estoy inyectando código. Entonces, 4, uso esta dirección. Y lo mismo para la otra dirección. Listo. Fíjense, está el debugger. En la lista de breakpoint del debugger no hay nada. Pero sin embargo, si yo aprieto una tecla, salta un CC. Eso quiere decir que le inyecté código desde afuera. Inyecté un breakpoint para que se vea que inyecté algo, ¿no? Entonces ya, si podemos inyectar un breakpoint, podemos inyectar cualquier cosa. Al fin y al cabo es código. Bueno, entonces lo que voy a hacer es restaurar, les voy a poner el 55 que tenían antes, que viene de acá. Así queda limpito. Si vemos acá, esto ya se restauró. Fíjense que en la dirección, cuando antes había un 2360 y un CC, ahora un 2360 y un 55. Restauré lo que hice recién. Ahora, vamos a inyectarle un poquito más de código. Si podemos hacer eso, vamos a buscar el patrón por las dudas de vuelta. Fíjense que no cambió, sigue estando en el mismo lugar. Entonces, ahora, de vuelta vamos al proceso, vamos a poner la dirección. Y vamos a inyectarle un poquito más de código que un CC. Vamos a inyectarle todo esto. Y lo mismo para la otra dirección. Bueno, fíjense lo que va a pasar ahora. Vieron que antes saltaba un breakpoint, ¿sí? Lo único que hacía es saltar un breakpoint, yo lo restauré y sigo. Ahora yo aprieto una tecla y me abre un notepad. Por tanto, ese shellcode que vieron recién, a modo de información, van a ver, por ejemplo, está escrita la palabra notepad. ¿Sí? Hay un codiguito, se dedica a eso. Podría haber ejecutado cualquier cosa, un ejemplo como para que se note lo que se puede llegar a hacer. Bien. Siguiendo. Bueno, acá esto lo descubrí cuando estaba haciendo esta presentación. Lo cual es un tanto frustrante, pero no es que no se pueda seguir haciendo, es lo mismo. En algún punto de la línea de tiempo entre VMware y Workstation 5.5.0 y Workstation 6.0.3 dijeron, o sea, con un usuario común, simple privilegio, bueno, yo puedo leer y escribir la memoria sin problemas, lo mismo que hice recién. En algún punto dijeron, che, eso no está bueno, no se puede hacer, no debería poder hacerse. Entonces lo que hicieron es que, como por lo menos, tengas que ser parte del grupo VMware para poder hacer eso. Un administrador como soy en este momento, sí. En el caso de Virtual PC, por ejemplo, o VirtualBox, no te dejaba escribir directamente la memoria. Había que hacer un truquito como inyectarle un thread y que el thread escribiera desde adentro. O sea que estaba como contemplado en VMware y todavía no, hasta que hicieron esto. Bueno, ya que puedo inyectar código, digo, bueno, ¿con qué privilegio lo ejecuto? Porque podría inyectarme tanto en el explorer.exe como en el kernel. Bueno, entonces, para mí una buena opción, perdón, el usuario sin privilegios sería el Explorer. En el caso del System podría ser, siempre hablando de Windows, ¿no? Windows como guest. Services.exe, LESAS, SVC-host, que son servicios que están siempre corriendo. Tendría que poder inyectarme en algo que está siempre. Y en el kernel podría agarrar algún driver o usar los que el mismo VMware mete, que son hgfs.sys o msi.sys. Bueno, una opción viable, por lo menos a mí me gusta, y de hecho la usé en el módulo de Impact, es ejecutar código a nivel de usuario system. En Windows me inyecto en el services.exe.
En Mac OS X, el proceso MDNS Responder está bueno, va a ser lo mismo. Y en Linux podría ser el kernel o el SSHD o algún otro servicio que esté siempre. Pero como Linux lo recompilan todo el tiempo, es como un poquito más difícil encontrar patrones que estén siempre. Bueno, ahora los problemas o cosas a tener en cuenta cuando se inyecta código. Son varias, pero más o menos las más sobresalientes son hacer un buscador de patrones que corran el host, el ppattern, por ejemplo. Nos vamos a encontrar con paginación interna del proceso BMWare. Quiere decir que yo leo la memoria de BMWare, por ejemplo, si en la dirección 10.000 hasta la 20.000, tendría que pensar que voy a tener un pedazo de explorer.exe todo junto. No, es mentira. Es igual que la memoria física, el sistema operativo adentro pagina y yo puedo tener una página de explorer.exe acá y la próxima acá. Por tanto, tengo que tener un poco de cuidado cuando inyecto código grande. Tengo que particionar el shellcode debido a eso. Voy a tener problemas de concurrencia, depende de dónde me inyecte. Y una cosita que no sé si es tan importante, pero después restaurar la memoria del proceso. El buscador de patrones, bueno, obviamente tiene que correr en el host. El código puede ser hecho en cualquier lenguaje. Esto está hecho, el ppattern está hecho en C, porque obviamente es rápido y bueno. Pero podría estar hecho en Python, en Java, lo que sea. Obviamente tiene que llamar a las funciones, a la función read process memory o alguna parecida. Bueno, el buscador, cuanto más inteligente sea mejor, debería ser así, porque buscar un patrón fijo. Lo que puede hacer el proceso es que si lo recompilaron o algo, varíe las direcciones o varíe tal vez una instrucción. Entonces estaría bueno que el buscador de patrones sea un poquito inteligente, que desensamble y analice un poquito y en base a eso diga, ah, este proceso es este, este es otro. Un escenario común en Linux vendría bien un buscador de patrones inteligente, ya que Linux cambia todo el tiempo. Paginación interna. Bueno, esto es lo que yo les decía, que la memoria de los procesos no está continua, están divididos en páginas de 4K, ya que el operativo adentro maneja páginas de 4K, pero puedo confiar en los 12 bits menos significativos, que es lo que les mostraba recién. Las direcciones terminaban con 360. Y por ejemplo, la función printf dentro de, no sé, program.exe está en 40.10.17, un ejemplo. Cuando yo leo el BMWare desde afuera, lo que voy a encontrar es otra edición cualquiera, pero esta parte va a coincidir. Y si el patrón coincide y los 12 bits menos significativos coinciden, es bastante probable que sea lo que estoy buscando. Bueno, un gráfico así más o menos explicativo sería mapa de memoria BMWare, una dirección arbitraria cualquiera, y decir, bueno, si yo tomo una foto de la memoria en un momento dado de BMWare, podría tener que la página 22 está consecutivamente, o sea, la página 23 está consecutiva a la 22 en lsa.exe y la próxima, no sé. Se podría dar la situación al revés, donde services.exe está en la página 34 y la 35 sigue acá, lo cual no están consecutivos. Y sbchost.exe pueden estar en cualquier lado. Por tanto, no es, lo único que puedo confiar es en bloques de 4K. Bien, particionar el shellcode. Sabiendo que no hay continuidad, lo que tengo que hacer es separar el shellcode en dos partes, el código que voy a inyectar, ¿sí? La primera parte va a ser elijo una función a la cual inyectar, como la que mostraba en cal.exe, y la uso como trampolín. Quiere decir que uso los mínimos bytes posibles para que esa instrucción salte a mi código. Y la segunda parte, donde voy a poner todo el código posta, el código grande, va a ser una zona no usada del proceso. Entonces yo detecto el patrón. Tengo que detectar dos patrones. La función trampolín y la parte del programa no usada, alguna función, donde yo pueda agregar todo el resto del código. A nivel de paso sería, la primera parte escribo la instrucción call y la segunda salta al shellcode, ¿no? El ejemplo sería así. Uso como trampolín esta dirección de memoria, suponiendo que es program.exe, del mismo program.exe, esto es todo el mapa de memoria del program.exe. Meto el shellcode ahí, entonces en el momento que el programa pase y ejecute esta función, lo que va a hacer es, son 5 bytes, instrucción call. Piso esa partecita, salta ahí, instalaré lo que tenga que hacer y después la voy a restaurar, como les voy a decir ahora. Bien,
concurrencia. Esto depende de dónde inyecte el código. Pero la idea es que si, o sea, la idea es inyectar código en una función que se use todo el tiempo, no sé, el service.exe que pase todo el tiempo, ejecute mi instrucción e instale un agente, por ejemplo. Entonces, lo que tendría que hacer es poner una barrera que evite la ejecución de código más de una vez. No quiere decir que esté mal esto, pero es prudente. Puedo usar una solución muy básica, sería usar memoria del proceso como semáforo. Podría ser semáforos reales. Pero digamos, esto sería como más escalable, lo podría hacer para, tanto para Mac, Linux o lo que sea. Escribir y restaurar memoria. Bien. Esto es más o menos simple. Es, primero escribo la, o sea, lo que tengo que hacer es, primero escribo aquello, dicho en palabras criollas, primero escribo aquello, después escribo esto. Una vez que logré ejecutar mi código, la forma de restaurarlo es, restauro esto, vuelvo a poner, obviamente hice un backup de la memoria que leía acá y allá, reemplazo esto por la memoria original y allá vuelvo a poner la memoria original. Entonces me queda el proceso intacto, nada se rompe y ya tengo código corriendo dentro. Bien. Ahora, esta es una buena pregunta. ¿Dónde funciona esto? Yo la verdad, donde lo probé, funciona en todos lados. Salvo en algunas cosas, por ejemplo, bueno, como les explicaba antes, BMWare, Player o Station Server, todo. Usando Array Process Memory se puede o se podía. En Virtual PC, igual que VirtualBox, lo que tengo que hacer es crear un thread, porque sí me deja hacer eso. Creo un thread y el mismo thread desde adentro le escribo la memoria, usando tal vez Array Process Memory también. Y en Bosch, un ejemplo de máquinas emuladas, no debería haber ningún tipo de protección, debería poder escribir donde yo quiera, usando los mismos principios que para esto. Bien. Ahora voy a hacer una demo. Con Impact van a ver que se instala una agente en realidad, pero es lo que todo lo que hablé más o menos está reflejado ahí. Voy a inyectar un agente de Impact del host al guest. Operativo host, el que estaban viendo, Windows XP. Windows 1000 SP4 es el guest. Me voy a inyectar en services.exe y voy a usar la función trampolín reopen SC manager. Bien, este agente que está, esto que ven acá, en azulcito, es un agente corriendo en el host. ¿Sí? O sea, va a ser la misma función de lo que hizo las tools, pero todo desde un módulo de Python dentro de Impact, ¿no? Entonces, vamos a tirarlo, vamos a buscar el módulo de inject. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ese, en el cal.exe es como un ejemplo, no sé, es como lo tiene cacheado en algún lado y aparece más de una vez. De hecho, aparecía dos veces. Si yo piso el segundo, cuando cierro el cal, está, o sea, está todo bien. Cuando vuelvo a abrir un cal no tiene nada en esa posición de memoria, está normal. Si yo pisaba la dirección primera, después la restauré, pero si la pisaba, cada vez que ejecutaba el cal.exe, estaba la memoria que yo había escrito. Está como cacheado. En el caso, no sé, como por ejemplo, en el services.exe, aparece una vez el patrón. Sí, si no sería medio difícil, porque digo, piso todo y se rompe todo y no sirve. Sí. Del mismo proceso. Desde afuera. ¿La distancia? Bueno, sí. Obviamente yo busco con patrones hardcodeados y yo sé la dirección porque ya analicé el binario y sé la distancia que hay entre uno y otro. Si ven desde afuera, pueden estar acá o acá pegaditos, desde adentro sé la distancia. Entonces, cuando se ejecuta un call, se ejecuta adentro. Bueno. Vamos a ver. Se lo tiro a la gente que está corriendo en el host.
Lo que hace es empezar a buscar en una lista de sistemas operativos. Bueno, muy rápido. Ahí está el lío en la gente. Fíjense que lo que fue haciendo es iterando en una lista, en este caso eran dos, porque era el segundo, primero se fijó si era un XPSP2. ¿Cómo sabe que hay un XPSP2 corriendo adentro? Bueno, porque busca el service.exe para XPSP2. Si no lo encuentra, dice, acá no está. Por eso lo que le decías del buscador de patrones tiene que ser inteligente, porque puede tener falsos negativos. Bien, y si vemos acá, el agente que instaló está corriendo dentro de la máquina virtual. Y para confirmar esto, que es así, voy a sacar un screenshot. Ven que el screenshot que tomó es de la máquina virtual. Así que bueno. Bueno. Si tienen alguna pregunta más, sí. ¿Cómo? No llegué a probarlo. Pero debería hacer lo mismo, ¿eh? Porque son básicamente procesos que corren junto a otros procesos. Como explicaba antes, VMware en un punto dije, esto no estaba bueno. Y dijeron que, por ejemplo, el usuario guest, o un usuario común, pero el usuario guest dice, no, vos no tenés los mismos privilegios que yo. Sin embargo, cuando ves a qué usuario pertenece VMware, en el guest está como guest. Bueno, yo estuve debugueando un poco el VMware.exe, que es el que levanta VMware-MX, que es la máquina virtual. Y si vos estás con un usuario como administrador, por ejemplo, llama a la función createProcess, lo cual vos mismo lo podrías hacer. Pero si, y ahí es donde le pasa, ahí no hay problemas. Pero si estás con un usuario sin privilegios, llama a una función que desconozco y levanta el proceso mágicamente. Lo tengo que reforzar un poco más, pero realmente es interesante lo que hicieron. VirtualPC y VirtualBox, al menos hasta ahora, no es mucho más que inyectar un thread y que haga while process memory, es lo mismo. Básicamente la técnica es la misma. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. QEMU no, es una de las pruebas que me faltó hacer. Pero también debería ser igual, ¿eh? Porque QEMU de hecho es emulado. Y salvo, tal vez no respete la paginación que explicaba, tal vez no esté alineado a 4K, pero debería ser igual. No creo que haya problemas con eso. Sí. ¿Cómo? Bueno, muy buena pregunta. En realidad tendrías que básicamente hacer que... Porque atrás de esto hay un driver, sí, VMware tiene un driver, VirtualBox tiene un driver. Meter mano en el kernel y decir, bueno, esto no se puede hacer. Pero estás básicamente saliéndote de las normas generales del sistema operativo. Porque ellos lo que quisieron hacer, al menos lo pensaron así, dijeron, bueno, este proceso, cal.exe es igual a VMware-MMX. No hay forma de protegerse. Esto es como una especie de nuevo vector de ataque. Básicamente antes no pasaba porque no había máquinas virtuales, una máquina física corriendo varias máquinas virtuales. Ahora sí. Si se te meten en una máquina física que tiene varias máquinas virtuales corriendo en un server de producción y está free. Porque así como puedo inyectar código, puedo robar datos también. ¿Cómo? Ah. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿VMware no tiene? ¿Seguro? ¿VirtualPC? ¿VirtualBox? Obviamente hay máquinas dedicadas donde, no sé, las IBM no sé cuánto, que no, en eso no tengo la infraestructura para probarlo. Pero en ese caso sí. En ese caso sí, debería ser, porque básicamente tenés la máquina física corriendo otras máquinas y tiene todo el control la máquina física. ¿Te pueden decir que esto es una vulnerabilidad? No. Yo para mí no, pero qué sé yo, podés hacer lo mismo. El ataque básicamente antes era, vos estabas en una red y atacabas muchas máquinas. Ahora estás en una máquina física y atacás muchas máquinas. Pero tenés que tener una cuenta de administrador dentro de la máquina host, ¿no? No. O sea, con una cuenta guest vos podés atacar una... Ojo. Por ejemplo,
Si tenés un usuario, el usuario Pepito, corriendo tres máquinas virtuales, entró en internet, le mandaron un mail, vos le pauneaste la máquina, aplicando este inyector, te metés en las tres máquinas. Está bien, pero si un administrador levanta un VMware en una máquina, yo después me lo quedo en esa máquina. ¿Con otro usuario? Con un usuario no. Normal. Sí. No, ahí ya no, porque ya están en otro, son otros usuarios distintos. Claro. Sí. Nada te quita que no hagas no tires un exploit, que hagas un privilege escalation y te metes en la otra, ¿no? Bueno, sí. En algún momento mostraste que tenía tres clientes, tres máquinas virtuales corriendo. Máquinas virtuales, una sola. Bueno, pero la pregunta es más o menos lo siguiente. Sí. Tengo muchos servidores virtuales, muchas máquinas virtuales corriendo. ¿Hay posibilidad de leer o escribir la memoria? ¿De todas? Sí. ¿De una máquina virtual, leer la memoria de otra máquina virtual? Que compartan memoria, decís. En realidad ya dependería de la forma de implementación de la máquina virtual. Pero sí, leer memoria puedo leer de las tres. No desde adentro de una hacia la otra, no. Hay otros sistemas de comunicación, por ejemplo BMSI, que es una red interna entre máquinas que no usan red física. Y ahí salió una vulnerabilidad hace poquito, de hecho, de eso. Pero no, desde una de adentro hacia otra de adentro, creo no. No, no se podría, si no sería un bug posta. Sí. Sí. Ah. Sí. Sí, habría que entender los switch virtuales, la arquitectura interna, qué código ejecutan, reversión un poquito, sí, tranquilamente. Básicamente eso no hay límites en lo que se puede hacer. VMware fue precavido y se dijeron, no, esto no está bueno. Bueno, ¿alguna más? Ok. Bueno, listo.